vida de santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 11 de julio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Benito Abad. Nació en Nurcia, región de Umbría, Italia, hacia el año 480 después de Cristo, de familia rica. Su hermana gemela, Escolástica, también alcanzó la santidad. San Gregorio Magno pudo informarse sobre la vida del monje y Benito a través de varios de sus discípulos directos. Siendo Benito un joven estudiante en Roma, decide cambiar radicalmente su vida haciéndose monje. Una hermana suya, de nombre Escolástica, ya había sido consagrada a Dios desde su infancia. Al inicio de su nueva forma de vida, Benito habita en una cueva de la región montañosa de Subiaco, lugar donde más tarde establecerá varios monasterios con numerosos discípulos. Luego se traslada a la región de Montecassino, donde funda un nuevo y célebre monasterio en el cual reside hasta su muerte. Allí crece su irradiación espiritual y escribe la conocida regla de los monjes que a lo largo de los siglos tendría amplia difusión. Su gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz, con la que hizo muchos milagros. Fue un poderoso exorcista. Este don para someter a los espíritus malignos lo ejerció utilizando como sacramental lo que hoy conocemos como famosa Cruz de San Benito. El abad Benito muere santamente, rodeado de sus discípulos, alrededor del año 547 después de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por intercesión de San Benito Abad, que avancemos por las sendas de sus mandamientos con el corazón contrito, rezando y trabajando con amor como lo hizo este santo. Y no lo olvides, que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.